de luces para la gente que ya se va retirando y los muchos que esperan para salir aquí en el campeón del siglo. Peñarol ganó, no es poca cosa, nada poco, porque estaba jugando contra el segundo de la tabla anual y había que hacer diferencia. Esto es lo que dijimos en la previa. Peñarol tenía un partido complicado en el día de hoy. Tenía un partido complicado porque era bisagra. Era de los partidos bisagra que va a tener en este clausura. Peñarol está primero en la tabla anual, ganó en la apertura y se encarama de cara al campeonato. Es cierto, todavía queda tiempo y falta mucho para que termine este campeonato. Y eso hace que, en definitiva, todavía haya que manejar muy bien los tiempos. Ahora, un Peñarol que no juega bien, que le cuesta muchísimo. Claro, ustedes me pueden decir, pero gana. Y sí, tienen razón. Yo voy siempre por los tres puntos, pero la realidad es que termina muy metido atrás, muy metido en el fondo, y de esa manera a Peñarol se le termina complicando mucho en el final de los partidos. Pero además, con mucho tiempo antes, comienzan esos cambios que te tiran el cuadro atrás. Porque a los 31 minutos, cuando entró Menose, yo creo que el cambio de Valentín Rodríguez por Speedy a los 45 era cantado. También hay que decir que el cambio de Mayada por Sánchez se veía venir, porque eran los dos jugadores que, cuando terminó el primer tiempo, uno veía que debían salir dejando a su lugar algunos futbolistas que le pudieran dar más juego, que le pudieran dar más velocidad. Y bueno, esos dos cambios se veían venir. Ahora, cuando Menose entra en lugar de Hernández, ya ahí uno entendía que el equipo se iba a cerrar en lo que era la defensa. Pero cuando entraron seis minutos después, sobre todo Cristóforo por el Vasquito, eso hacía que Mayada bajara, que se amontonara muy atrás y que Abel, que entró en el mismo momento, tuviera la única posibilidad de un contragolpe. Creo que ahí estuvo el gran tema para este partido. Se jugaron a un contragolpe en un equipo que tampoco tenía hombres muy rápidos, porque tenía el cepillo muy cansado, porque Abel, yo creo que para jugar sí, pero tanto como para picar en contragolpe estaba difícil después de la lesión de la que viene. Que en definitiva jugó, porque si había algunas dudas en cuanto a Abel, bueno, entró a jugar allí los últimos minutos del partido. Iba a ir mejorando poco a poco, pero Defensor fue un duro escollo. Marcelo Méndez le supo plantear el partido a Peñarol y eso hacía que Peñarol tuviera que tener mucho cuidado, porque los pibes jóvenes de Defensor corrían mucho y por eso el técnico de Peñarol trató de cerrar los caminos, pero se quedó sin fútbol. Faltando 15 minutos para terminar el partido, se quedó sin fútbol. Entonces era pegarle para adelante. Y yo creo que acá, en el campeón del siglo, todos estábamos con el corazón en la mano. Nadie terminaba de ponerse a festejar, porque no era un partido para festejarlo, más allá de estar ganándolo 2-1. Y bueno, así como Defensor tuvo la sola chance en lo que fue ese penal, una desgracia de Damián García cuando quiso rechazar, bueno, también Guillermo de los Santos tuvo la desgracia de encontrarse con una pelota que venía hacia él y que le pegara en el brazo. Para mí, penal bien cobrado, pero en definitiva también buscó la posibilidad de no sacar el brazo de ese lugar, porque donde pasara y se iba a encontrar con que iba a tener varios jugadores detrás. Peñarol queda ahora con 52 unidades en lo que es la tabla anual, con Nacional a 6 puntos, con Liverpool a 6 puntos y a 8 quedó el equipo de Defensor. La tabla, y se comienza a partir, porque
a esos 6 puntos, a Peñarol le queda un buen colchón, teniendo en cuenta que todavía tiene que jugar con Liverpool y con el equipo de Nacional, que son sus dos directos perseguidores, pero Peñarol tiene diferencia en la tabla, mantiene la diferencia en la tabla. Es más, la acrecienta con respecto a quien era segundo. Entonces, bueno, ahí Peñarol gana en tranquilidad. Esperemos que se empiece a ver el fútbol del equipo de Darío Rodríguez, que por ahora, toquecito, toquecito, pero poco en profundidad. Y Peñarol tiene jugadores para jugar al frente. Va a volver a Arezzo para el próximo partido frente a Deportivo Maldonado, que se va a jugar el viernes 13 a las 9 de la noche en el Estadio Centenario. Y eso no va a ser poca cosa para Peñarol. Darío, me da la sensación que vio que el partido, o que Peñarol no respondía en cuanto a fútbol, y que por esa razón empezó a cerrar tan temprano. Ya no es la primera vez, ya lo hizo en otros partidos, que temprano empieza a cerrar, y eso a veces te puede costar algún punto. Esperemos que eso no suceda, esperemos que Peñarol encuentre el fútbol por las bandas, queda clarísimo que el Cepillo es más por derecha que por izquierda, que Speedy no tuvo o no rindió como en partidos anteriores, y que Neris tuvo que hacer un desgaste impresionante, y que solamente una pelota le jugaron en todo el partido, más o menos redonda. Una. Si ustedes me dicen qué puntaje tiene Neris, y Neris tiene el puntaje que usted le quiera poner, porque las corrió todas, trató de presionar, pero de juego hacia adelante no le dieron una pelota. Si vos querés jugar por afuera, tenés que cargar el área. Peñarol jugaba por afuera y llegaba con un solo hombre en la mitad del área, que era Neris. Entonces, era muy difícil para jugar al centro y no jugar con la pelota a ras del piso, como sucedió en el gol. El Cepillo, desde mi punto de vista, fue la figura del partido. La quiso por izquierda, la quiso por derecha, terminó marcando el gol. Creo que por ahí aparece hoy un Cepillo González que, además de querendón, jugó. Creo que hizo la diferencia de este partido. Y por eso, para nosotros, es la figura de este Peñarol que futbolísticamente en ataque no funcionó. Sí funcionó defensivamente, porque controló bien los embates de defensor, no lo dejó jugar. Y no hablo solamente de los últimos 15 minutos. Si ustedes se fijan, Defensor no tuvo grandes jugadas. Tuvo, sí, algunas en el primer tiempo, que hubo allí alguna posibilidad un poquito más riesgosa. Pero ¿qué atajada tuvo De Amore? Ninguna. Ninguna. Eso habla de un buen sistema defensivo de Peñarol, pero que en ataque le faltó mucho. De mitad de cancha para arriba, a Peñarol le falta mucho juego. De cualquier manera, este equipo tiene muchas variantes, tiene como para jugar y trabajar en cuanto al ataque, y bueno, esperemos que eso aparezca en este equipo de Peñarol. ¿Usted me controla la conferencia? Bueno, porque ya pasaron por acá, entonces seguramente tengamos la conferencia la conferencia de Darío Rodríguez en unos minutos. Esperemos ver qué es lo que va. Bájame eso, que me está acoplando por todos lados. Vamos contigo, querido Nico. Por calidad y garantía, elija San Max LED, iluminación profesional, industrial, vial y deportiva. SanMaxLED.com. Bueno, vamos con Darío. Que empiezan perdiendo y lo terminan dando vuelta, esa templanza que encuentran a pesar de recibir un gol. ¿Y qué tal llevaste? Porque hoy perdieron a dos delanteros que hicieron grandes goles, o sea, la gran cantidad de goles de Peñarol. ¿Cómo pudiste suplir eso esta noche? Bueno, buenas tardes para ti y para todos, primero que nada. Más allá de que todavía estaba muy a flor de piel el partido, sí logramos un gran resultado contra un gran equipo que, como digo siempre, está muy bien dirigido y que hace mucho tiempo que vienen jugando juntos, ¿no?
Sí, por lo emocional fue parecido al partido anterior. Con la salvedad que creo que en el partido de hoy, desde un primer momento fuimos protagonistas, luego se notó que lo fuimos a buscar. Creamos situaciones, creamos chances claras de gol en ese primer tiempo. Nos faltó un poquito de tranquilidad o de puntería en el último pase. Me quedo muy contento también por el hecho de que, como le dije a los muchachos y lo dije anteriormente también, de que más allá de que que nos faltaba algún jugador importante, los muchachos que lo hicieron en gran forma, ¿no? Más allá del gol o no, lo hicieron muy, muy bien. Estoy muy, muy tranquilo con eso. Darío, por acá para Cargo Deportiva, felicitaciones por el triunfo. Hablabas de que el equipo jugó igual prácticamente con el resultado de empate y también con estando en desventaja. ¿Cómo se trabajó eso? Porque no le ha pasado a Peñarol en todos los partidos del año que haya podido mantener esa tranquilidad para mantener el juego. Bueno, es un poco lo que decía tu colega hoy en la pregunta. Mantuvo la templanza, siguió creyendo en el equipo, en que se podía revertir la situación. Sí que siempre lo estamos diciendo o hablando. Sabemos que contamos con un plantel de jugadores importantes y que en cualquier momento, en cualquier situación de juego, pueden sacar ventaja como lo fue hoy. Y es eso, es creer e insistir en lo que uno piensa que es lo mejor para lograr el resultado y creo que por ahí va. Darío, estamos en vivo para Fútbol Club. Te iba a preguntar qué te pareció el partido de hoy de el Cepillo Franco González y qué es más importante, el anual o el clausura. Bueno, creo que en general de todos los muchachos hicieron un gran partido, tanto los que iniciaron como los que entraron después. Más allá de que con los últimos cambios, lógicamente el rival se vino arriba. Con su poderío, sumó delanteros en ofensiva y lo que hizo que pensáramos hacer un cambio para dar un poquito más de solidez ahí atrás y sabíamos que resignábamos a tener la pelota. Por ahí no pudimos enhebrar alguna jugada de contraataque para poder ampliar ventaja. Ya Neri estaba bastante extenuado. Pero creo que en líneas generales se hizo un gran partido ante un gran rival y en definitiva nos llevamos lo que vinimos a buscar, que era la victoria. Lo otro, nosotros pensamos partido a partido, como digo siempre, ya habrá tiempo de sacar cuentas a fin de año. Obviamente siempre la tabla se la mira de reojo. Muchos rivales que están en la misma posicionados cerca de nosotros habían ganado, así que es un gran mérito el resultado de hoy de los jugadores. Darío, buenas noches. Una opinión como técnico de Peñarol de la huelga y otro concepto. ¿Por qué cerraste tan temprano el partido a los 37 minutos del segundo tiempo? Muchas gracias. Bueno, lo de la huelga, como lo dije en su momento, siempre es bueno escuchar al jugador de fútbol. En el caso mío también lo dije, que tenía mi total apoyo. Se lo dije a mis jugadores y en general. Siempre es bueno que sus luchas y digamos los problemas que han tenido, que se los pueda solucionar. El jugador de fútbol es el verdadero protagonista de todo esto y que ellos estén tranquilos y para desempeñar de la mejor forma el jugar al fútbol es para mí lo ideal. Lo otro, pensamos que como el defensor había puesto cuatro delanteros y ya prácticamente había partido el equipo y estaban jugando directo, cualquier desvío, cualquier mano a mano que pudiera ganar el rival no iba a generar complicaciones y por eso reforzamos ahí
con Menose para estar más sólidos. Creo que lo logramos, más allá de que al último sufrimos un poquito con los centros y la posibilidad de conectar del rival, pero lo supimos sufrir y creo que en definitiva es un resultado que está bien como se dio, ¿no? Por el trámite de juego en general. Buenas noches, Darío, por acá. Manuel de 13-0. Quería consultarte una cortita primero, y es qué protestaban o qué pedían en el banco después del gol de Defensor Sporting. Y lo segundo, si podés explicar cuál es el rol que le diste al Pato Sánchez en el partido de hoy. La primera que nos había parecido que el foul previo al centro no había sido, que se habían pasado alguna acción igual a favor nuestro que no habían sido cobradas, pero bueno, obviamente el árbitro estaba mucho más cerca que nosotros. Y lo de Carlos, tratar de explotar los espacios que quedaban a espaldas entre los centrales y sus volantes. Por momentos lo hizo bien, por momentos no tanto. Y principalmente eso, aparte de la jerarquía que él tiene, la visión de juego y el saber jugar este tipo de partidos. Darío, dos consultas te hago. La primera es, ¿por qué no estuvo Ignacio Sosa dentro de la convocatoria? Y la segunda es, si te vas con alguna preocupación puntual de este partido, porque por momentos capaz que no fue el mejor rendimiento que tuvo Peñarol en los 90 minutos. Lo de Nacho se dio por una decisión técnica y siempre hay cosas para corregir, en la que no tenemos que ocupar todos nosotros como el cuerpo técnico, siempre, en cualquier situación. Después, más tranquilo, analizaremos el partido y veremos esas cosas a corregir y las cosas también a tratar de mejorar en el sentido de que las cosas que se hicieron bien, extenderlas más en el tiempo, ¿no? Va por ahí, creo. Darío, estamos en vivo para Radio Nacional. Mi consulta va por el jugador Damián García. ¿Qué es lo que te aporta él jugando ahí en la medular? Creo que ha sido un hombre muy importante en este Peñarol y al que no se le ha dado quizás tanto reconocimiento. Y si es él el jugador, la pieza que te permite haber quitado un hombre en el mediocampo y haber integrado un volante más ofensivo, como en este caso fue el Cepillo González hoy. Sí, lo de Damián es realmente meritorio. Es un chico criado acá en el club y yo sé muy bien lo que él da. Nos da mucho balance, mucho orden, muchas coberturas cuando estamos en ofensiva. Sí, es un jugador importante, como lo son otros también. Y como tú decís, nos da la posibilidad de poner gente con más vocación ofensiva, debido a que él, por lo general, siempre está bien parado y su juventud le permite tener un despliegue importante para nosotros durante los 90 minutos o 100 minutos, lo que sea. Darío, por aquí buenas noches, estamos en vivo para Sport 890. Dijiste recién, voy partido a partido, pero por ahí también el mes de parate te ayudó a observar distintas características en algunos jugadores que por ahí no tenían tantos minutos, que te pueden dar a aportar algo más y buscar ese funcionamiento. Por ejemplo, lo decías recién, el Carlos Sánchez, pero también optaste en algún momento porque Mayada sumara minutos por la banda. ¿Es algo que te vas planteando para partidos determinados, quizás jugadores más experientes, para otro tipo de partidos más ágiles y más jóvenes? ¿Cómo lo vas evaluando? Bueno, un poco por ahí como decís, pero también tratando de partido a partido, ir poniendo a los 11 que nosotros consideramos para ese juego los que llegan de mejor forma, ¿no? En el acierto o en el error, lo digo esto con mucha humildad, tratamos de que los que inicien o los que entren después sean los que nosotros consideramos para ese partido. Por suerte tenemos un muy buen plantel y sentimos que el equipo se va encontrando. Darío, expresaste que en algunas jugadas la viste diferente a cómo se terminó cobrando el árbitro, un partido que tuvo dos penales. ¿Cómo viste el arbitraje en sí?
No, hablé de ese caso puntual y prefiero no, no hablar del arbitraje. Sabemos la reconocida trayectoria del árbitro que nos hizo hoy y nada, siempre, obviamente, en el folclore del fútbol una vez se puede protestar algo, siempre con respeto y sabiendo de que intentan hacer su trabajo de la mejor manera posible. Vamos con la última. Darío, para Superfútbol por Cristal, estamos en vivo. En los últimos dos partidos tiraste muy atrás al equipo y el equipo termina sufriendo. ¿Es una característica que vamos a ver de este Peñarol de cerrar los partidos tan temprano? ¿Y qué reflexión te merece jugar los próximos tres partidos de visitante, ¿no? Bueno, lo primero es que a veces uno hace un cambio ofensivo para defenderse, o a veces hace un cambio ofensivo para defenderse, o un cambio defensivo para poder atacar más tranquilamente y quedar mejor balanceado. Se ha dado así, sabemos que nuestro fútbol es así, ningún equipo se entrega antes, hoy Defensor tampoco fue la excepción, se vino con todo al final. Como dije anteriormente, traté de darle solidez y tranquilidad a los zagueros que tenían bastante trabajo. No pudimos estar tranquilos cuando la pelota la teníamos para poder aprovechar los espacios que quedaba al rival. Y también lo otro, que cuando nosotros entre comillas, cerramos el partido, estábamos a menos de 10 minutos del final y había que poner pierna fresca. A veces se resigna un poco en ataque, pero tratamos de cerrarle los circuitos y lo que podía hacer el rival. Está bueno a veces también saber sufrir los partidos, como fueron algunos minutos hoy. Eso habla bien de los jugadores. Y bueno, partido a partido. Ahora el próximo partido nos toca de visita y estamos pensando únicamente en eso. Sabemos que Peñarol tiene obligación, sea en la cancha que sea que juega, la obligación de salir y ser protagonista y lograr el resultado. Y bueno, en eso trabajaremos estos días que tenemos. Gracias a ustedes, muchachos. Buenas tardes. Bueno, allí estaba la palabra del técnico de Peñarol. Yo no coincido mucho con algunos de los aspectos que manejó Darío. Para mí, cerró muy temprano el partido. Y es cierto que a veces haces un cambio defensivo para atacar. Pero hoy los cambios defensivos fueron defensivos. Fueron para cerrar el partido. A tal punto que Cristóforo, que quedó de un media punta, allá de un volante más bien ofensivo, no agarraba a nadie. ¿Por qué? Y porque quedó parado adelante y la pelota nunca iba a llegar. Entonces tuvo que replegarse. Y quedaron simplemente el Cepillo y Abel para el ataque. No se veía absolutamente nada más. Entonces, yo creo que hoy sufrió mucho. Estoy de acuerdo que era un partido complicado. Estoy de acuerdo que había que ganar estos tres puntos para hacerlo diferente, pero no coincide un poco con la visión del técnico en cuanto al partido de hoy, ¿no? Colchón de resorte o espuma, en Delta Colchones y Muebles. Vas, probás, elegís y resolvés. Todas las medidas con entrega inmediata. Unión Cordón y Paso Molino. Deltacenter.com.uy. Total Import tiene toda Steel Framing. Membranas asfálticas y aberturas en PVC. Estamos en Juanico 3920. Teléfono 2506-6544. Totalimport.com.uy. Pinto Matambrito. Ponele mostaza miel, dos anclas y sacar del estadio. Date el gusto con dos anclas. Ferromac Importaciones tiene todos los repuestos. Para camiones y ómnibus, Volkswagen, Mercedes, Volvo y Scania. Estamos en Ocuar 1526. Si te pregunto por arroz, arroz Frocom, arroz uruguayo para el mundo, ahora en Uruguay. Novedoso y práctico en base de 5 kilos con asa. Frocom blanco, el más sueltito y el más rico con pedidos. Al 098 Frocom, también en la UAM. Bueno, escuchemos el primer gol de Peñarol. Mirá lo que es la salida, ¿no? Estaba cantado de que esto iba a estar cargadito. Vamos a escuchar el primer gol de Peñarol, el gol del Cepillo, en la mejor jugada de ataque que tuvo Peñarol.
Creo quita que... el cepillo, vamos Peñarol, dale cepillo, la piden por la derecha, va para el Seba Rodríguez, Seba otra vez para el Vasco, van a tirar el centro, el Vasco en cara a Maca, va a tirar al cepillo en el área, al cepillo, tiró gol de Peñarol, el cepillo y un brillo en la noche del estadio campeón del siglo. Gran maniobra del cepillo, con poco ángulo la tiró muy bien y a los 46 minutos lo empata el cepillo. Empezó el cepillo, el primero de muchos esperemos. Peñarol 1, Defensor Sporting 1. El cepillo se lustra. ¡Vamos, Peñarol 1-1! Gran pelota puesta por Sebastián Rodríguez a donde se cocina el chocolate. Adentro del área, media vuelta del cepillo y para poner la cruzada en el 1-1. ¡Peñarol! Fútbol a lo Peñarol. Mayfair Rolemanes, representantes de NSK, ZKL y Timken. Mayfair Rolemanes, Río Negro y Paysandú. Mayfair Rolemanes, siempre en movimiento. Al estadio vino todo el mundo. Vino el Conde, vino Edgardo y vino Faisán. Vino Faisán, es un buen amigo en tu mesa. Por repuestos originales, Fiat, Peugeot, Citroën y Jeep. Todos vamos a Delta Repuestos. Galicia 1327-2919-95. Con Roma Extintores SRL, protección total contra incendios. Trámites ante bomberos. Instalación de alarmas contra incendios en romaextintores.com.uy. Muy bien, vamos a ir con Orué, que estaba con el presidente Ignacio Rubio. Bueno, cuando quiera. Cuando tenga ganas, ¿eh? A ver. El euforia, el triunfo. Sí, se ve que sí. Ahí lo tiene. Tranquilo con esta victoria, era clave por la tabla. Sí, fundamental por el campeonato, por la tabla, por seguir manteniendo la diferencia y bueno, y jugar bien después del parate, porque viste que estos parates, estos días hablábamos mucho ahí en los aromos de cómo te agarran, porque capaz que te sacan el ritmo o capaz que te agarran bien. Hoy Peñarol fue muy superior todo el partido, mereció ganar, jugó bien, jugó ordenadito, la verdad que salió bien, gracias a Dios, y bueno, hasta el cepillo hizo un gol que también le da confianza. Por algún momento ahí el partido estuvo chato, cortado, después, fundamentalmente después del segundo gol de Peñarol, eso quizás ayudó un poco también a mantener la tranquilidad. Sí, capaz que había que cortarlo un poco porque estaban con José Neri, terminó acalambrado allá arriba, el mismo cepillo también. A veces la falta de ritmo y de partidos te genera que pierdas un poco el ritmo en los partidos y se hace complicado. Era obvio que ellos iban a venir y que íbamos a estar un poco faltos de competencia, así que por suerte lo cerramos bien y bueno, y nos llevamos puntos que son fundamentales porque le vamos comiendo partido al calendario sin perder la diferencia, que es lo que nos propusimos de inicio. Intentar no descansarnos en que tenemos la apertura, intentar ir por esa clausura que es igual de importante, a ver si podemos cerrar un buen año en lo local. Se esperaba que fuera el partido de la fecha, pero quizás fue el que los dos equipos que jugaron mejor, pese a la falta de fútbol de este mes y pico. Sí, estuve viendo algún partido y bueno, era normal con la falta de fútbol que pasara. Hoy se vio, sobre todo en el primer tiempo, pero muy bien. Que fueron los mejores. Sí, porque llegamos pensando que capaz que no era un buen partido, porque los parates esto es lo que tienen. Además, si perdíamos, lo que íbamos a decir es que el parate nos afectó mal, que es lo que decimos siempre y puede llegar a ser. Por suerte, el equipo del primer momento se plantó bien en la cancha, supo lo que quería y creo que estuvimos muy bien en líneas generales. Damián jugó un partido bárbaro ahí en la mitad de la cancha. No es por nombrar a uno, pero la verdad que todo el tiempo bien paradito, está creciendo muchísimo como jugador. Por suerte, las cosas salieron bien. Nacho, ¿qué le decís a la gente que hoy vino? Un montón de gente al campeón del siglo, con todos los problemas, los viales, porque estuvo difícil para llegar, los porteros, todo, y hoy más de 30.000 personas en el campeón del siglo. Bueno, eso, que estamos intentando que no nos pasen más estas cosas.
cosas. Hoy hablamos con la gente de AUF, no tiene lógica que el equipo que te mete 30.000 personas le saque portero. No parece un fútbol de primer mundo y es lo que estamos pidiendo hace mucho. Agradecerle a la gente. El ganar era fundamental para que esa misma gente muestre la diferencia de que valoraron dónde están hoy en día y que había que cumplirle a esas 30.000 personas como fuera. La palabra de Ignacio Rubio, una vez terminado el partido. Hay algo cierto, ¿no? Se estira la diferencia. Eran 5 puntos con Defensor, ahora son 6 con Liverpool y Nacional, que ya jugaron sus partidos. Por lo tanto, bueno, Peñarol allí estira la diferencia. Pero yo me sigo manteniendo en que sufrimos demasiado para lo que es este plantel. Es cierto que venís de un parate, pero también los demás vienen del parate, ¿no? Ese es el gran tema. Entonces, yo lo que a mí me dio la sensación es que el técnico terminó tirando el equipo muy atrás y que de alguna manera resignó, porque no puso jugadores rápidos a correr. Entonces vos decís, ¿qué contragolpe? ¿Con el Cepillo solo, que ya estaba cansado? Repito, para mí el Cepillo es la figura del partido, no solo por el gol, sino por todo lo que trabajó a lo largo del partido. Sí, además, un equipo grande como Peñarol, si bien vos podés entender que el técnico quiera cuidar el resultado y decir, vamos ganando, bueno, vamos a recostarnos un poco, pero no podés renunciar al ataque. Y el hecho, por ejemplo, de poner a Cristóforo, que tiene dificultades enormes de desplazamiento, sobre todo en velocidad, no tiene sentido, porque para eso pone a Omenchenko. Pero además, ¿dónde lo puso? Claro. Porque, como vos decís, si vos pones a Omenchenko, seguramente alguna de las pelotas que le cruzaron iba a llegar. Cristóforo no iba a llegar nunca. Claro, lógico. Y quedaba media agua. Y más teniendo en cuenta que Abel Hernández físicamente no estaba claro, no estaba para jugar hoy de contragolpe, ¿no? Solo arriba de contragolpe. No, de repente te podía dar una mano jugando de otra manera, pero no de contragolpe, porque no iba a correr con una gran velocidad cuando sale de un desgarro. Yo insisto, para mí salió bien, ganamos, fue un partido importantísimo, pero se corrió un riesgo demasiado grande. Yo estoy de acuerdo. Demasiado grande. Si esa pelota en el último minuto, el jugador defensor, en vez de tirarla para afuera, la tira para adentro. Sí, pero te van a decir que no pasó. Sí, claro, lógico no pasó. Pero el riesgo lo corriste. El riesgo lo corriste. Y vale la pena con un plantel como el que tiene Peñarol. ¿Vale la pena correr esos riesgos? No, yo estoy de acuerdo. Pero el negocio hoy salió bien. Salió bien. Pero salió bien. Pero no siempre podés hacer esto, ¿no? No siempre podés hacer esto. Además, Peñarol tiene equipo para jugar mucho mejor que esto. Pero ahí está. Si me decís que Peñarol no tiene jugadores, que Peñarol no tiene equipo, que no tiene trabajo, pero estuvieron trabajando un mes. Sí, pero además insisten con no poner a Valentín de puntero izquierdo, que es la pierna izquierda que tenés. Lo terminás poniendo en el segundo tiempo. Y por minutos. Y por minutos. Pará, y que es mucho más rápido que Speedy. Claro. Porque la verdad, si Speedy es rápido, Valentín es... Yo pondría a Valentín. Pero es mucho más potente. Claro. Es mucho más potente. Digo, está bien, tampoco vamos a cagarle todo porque hoy jugó mal Speedy, porque otros partidos se ha jugado bien, ¿no? Yo no estoy hablando de si jugó bien o jugó mal. Yo estoy diciendo, se llama Speedy. ¿Por qué? Porque es rápido. Porque si me pone Speedy, no me hace una catramina, ¿no? Sí, está bien. Bueno, y Valentín es mucho más rápido y no se llama Speedy. No, pero además el problema es que la pierna izquierda la tiene Valentín. Claro, totalmente. O sea, los dos tienen pierna izquierda. La maneja mejor Valentín. Bueno, no sé, algunos la tienen para subir al hombre. Así que bueno, vamos con Nico y escuchamos el segundo gol de Peñarol y le ponemos mucho arroz. En el Edén, nocturno más desayuno, desde 1.700 pesos. El Edén, Morelli 4002, eledén.com.uy. Al rival se le gana sumando puntos. Ahora con tu tarjeta de crédito BBVA también sumas. Acumula puntos con tus compras y canjealos por experiencias sorprendentes. Solma abrió las piedras, chiviteras, hornos, heladeras, gavillares, trabajos en acero inoxidable, todo para la industria gastronómica. Elías Regules y Sereñi. Penal. Viéndolo, es un penal para mí. Es muy especial, pero nos han cobrado cada cosa que vamos arriba. Totalmente de acuerdo con Leodán González. Bueno, penal que va a tomar Peñarol, le va a pegar Sebastián Rodríguez. Para mí es penal después de ver la repetición, porque él nunca saca el brazo y el brazo amplía el radio. Bueno, penal que va a tomar Sebastián Rodríguez. Arco de la tribuna Welfi. Vamos Peñarol, 1-1. Lo merecía Peñarol,
estaba haciendo méritos en el segundo tiempo. Lo empató en el final de la primera mitad y ahora Seba Rodríguez tiene la oportunidad para el carbonero. 1-1, vamos Peñarol. Está Dufour allí, agazapado. Va a pegarle Sebastián Rodríguez, tomó carrera, llegó, tiró. Peñarol, el Seba Rodríguez le pegó sobre el poste derecho, para el otro lado voló el arquero defensor, y cuando el partido tiene 23 minutos, Peñarol se pone 2-1, gana el Mancha, el Seba Rodríguez de penal, gana Peñarol 2-1, Buji. Y un tiro penal que remata muy bien Sebastián Rodríguez, amagando el tiro a la izquierda del arquero, que se come todo el amague, lo cruza a la derecha, bien pateado, un penal bien cobrado. Peñarol. Fútbol a lo Peñarol. Peñarol. El más sueltito es el más rico. Es el más grande y rendidor. Por eso siempre mamá cocina con el sabroso arroz Frocom. Cocina con amor, cocina con arroz Frocom. Del Uruguay para todo el mundo, el más sabroso arroz Frocom, arroz Frocom. Leñera Victoria, leña seca de primera calidad para el asado o la estufa. San Martín 2768, teléfono 097-337-377. Si es sanitaria, patrón, te brindamos un servicio integral con soluciones rápidas y eficientes las 24 horas, los 365 días del año. Sanitariapatrón.uy. A continuación, en Fútbol a lo Peñarol, nos metemos en el postpartido. ¿Por qué ganó Peñarol? Peñarol gana el partido porque en definitiva fue el que más lo buscó. Porque en definitiva este Peñarol, que si bien terminó encerrado en los últimos 15 minutos, a lo largo del partido fue el que propuso. Auto Papini tiene 830 metros cuadrados con la última tecnología en chapa y pintura. Auto Papini lo usé con coche de cortesía con la reparación en cada siniestro. En chapa y pintura nada, nada como Auto Papini. Comercio 2061, esquina Ricaldoni, Montevideo y Maldonado. La clave del partido. Momento de entender qué pasó en el partido. En Fútbol a lo Peñarol presentamos el comentario de Edgardo Bugiano, una voz con experiencia. Ya estamos prontos para el encuentro con los afectos que siempre están. Venga ese brindis que tanto quiero, fiel y sincero como Faisán. Cuando recorro mi patria linda, por tierra adentro, por la ciudad, viene ese aroma que quiero y siento, es el momento de celebrar. En cada copa sabores nuestros, es el momento para un Faisán. Es el momento para un Faisán. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Vamos con la clave del partido, Rubén. Y la clave del partido yo creo que se divide en dos. Primero, la gran jugada del primer tiempo para el empate que tiene a Aguirre Garay y al Cepillo González como protagonistas en un gol que fue sin duda importantísimo por el momento del encuentro y por lo que significó después. Y la otra parte es que los zagueros de Peñarol, por suerte, en este partido, sacaron todo y bancaron los ataques de Defensor Sporting cuando Peñarol estaba todo atrás. Llegó Keyang, la marca líder en Corea, de herramientas eléctricas y batería para construcción en cualquier proyecto de Uruguay. Importa y distribuye Seller Parrado Sociedad Anónima, 2902-3515. La figura. Para mí la figura fue el Cepillo González, por lo que trabajó en el partido, porque termina convirtiendo un gol muy importante para Peñarol cuando terminaba el primer tiempo, pero sé que
Orbe quiere agregarle una figura más. Yo le agregaría a Matías Aguirre Garay. Para mí hizo un buen partido. Insisto, para mí la figura es el Cepillo. Acepto opiniones. No, yo estoy de acuerdo que la figura fue el Cepillo. Pero yo lo daría compartido con Aguirre Garay. Muy bien. Chapas de color para su techo, directamente de Francia. Primera calidad mundial, encuéntralas en Hierro Sur. Todo en hierros, chapas, tubos y correas para su techo. Hierrosur.com.uy. El arbitraje. Me pareció un buen arbitraje el de Leodán González. De repente tuvo esas pausas que hacen en los partidos que son muy friccionados para que no se le escape de las manos. Y eso llevó a que a veces el partido se hiciera tedioso y permitiera hacer algún tiempo de más, sobre todo en el primer tiempo cuando iba ganando el equipo de Defensor. Pero, en definitiva, cobró bien los penales, se apoyó en el VAR, porque ninguno de los dos lo vio él, y, en definitiva, terminó cobrando lo que tenía que cobrar. Para mí, un arbitraje correcto. Todos los repuestos Chevrolet están en la gran esquina de Mirbic, representante oficial General Motors. Mirbic, Cerro Largo y G. Todas las chances. Y comienzan a los 8 minutos con una llegada por derecha de Valiente, el centro, el despeje a medias y el tiro de Duarte que se va afuera. A los 11 minutos es Damián García, que se descolgó por izquierda, el pase atrás y el tiro de Sebastián Rodríguez, que se fue alto. A los 13, el remate del Cepillo, que rebota y ataja a Dufour. A los 27, bueno, llega ese penal de Damián García, esa desgracia de querer restar una pelota y pegarle a Enzo Martínez, y cobraron bien el penal, que termina Navarro convirtiéndolo en gol. A los 35, el centro del Cepillo, la baja Sebastián Rodríguez y Speedy le pegó bajo y muy suave, donde ataja el arquero de Defensor. Y a los, en el minuto adicionado, el gol del Cepillo. Aguirre Garay, que se va por derecha, llega, pone el pase hacia el área. El Cepillo, de media vuelta, tira cruzado para convertir el empate. En el segundo tiempo, no hay un solo tiro de Defensor que vos digas es peligroso. Al minuto, Valentín se va por izquierda, el centro pasado y el remate del Cepillo, que no puede definir bien. A los 8, el tiro cruzado de Valentín, que ataja a Dufour. A los 21, bueno, el penal para Peñarol. Me parece que ahí aparece muy bien Neris por izquierda. Tira el centro y la pelota da en el brazo de Guillermo de los Santos, que nunca cierra el brazo y amplía el radio. Más allá de no moverlo, amplía el radio, bien cobrado el penal, que ejecuta en definitiva Sebastián Rodríguez para convertir el tanto con el que Peñarol se fue ganancioso esta noche. Uno por uno. En los 90 minutos más los descuentos de Guillermo de Amores. Explicado, yo creo, por lo que decíamos hace un rato. La muy buena labor, sobre todo de Leo Coelho y Maxi Olivera, bancando todos los ataques de Defensor Sporting, con la colaboración obviamente también de los laterales, lo que hicieron que la defensa de Peñarol hoy prácticamente no tuviera errores. Matías Aguirre Garay jugó un buen partido, no solamente en lo que fue la parte defensiva, sino que en ataque. Colaboró en las triangulaciones, se mandó en ataque y de hecho dio la asistencia al gol. Leo Coelho demostrando partido a partido el por qué Peñarol se fijó en él, por qué le firmó un contrato como el que le firmó por 3 años, y creo que se está afirmando cada vez más en la saga aurinegra. Maxi Olivera es un zaguero de categoría, ¿no? Para salir jugando, para mandar, para llevar el equipo adelante, defendiendo, presencia, un muy buen partido. Lucas Hernández no jugó mal. Yo creo que fue un buen partido. Algunas fallas que tienen que ver más que nada con el aspecto físico y de velocidad de Lucas Hernández, pero no hubo ningún tipo de responsabilidad en ninguna jugada de peligro de Defensor. Damián García es el hombre balance, el hombre que cierra todas las puertas en la mitad de la cancha, permanentemente roba pelotas, un buen partido, más allá de esa desgracia de haber cometido el penal. Carlos Sánchez empezó bien,
mostró su calidad, pero a la medida que pasan los minutos va decayendo físicamente y eso indudablemente influye en el aspecto futbolístico del volante aurinegro. Sebastián Rodríguez, yo no voy a negar que es un jugador de categoría, pero para el equipo, lo frena demasiado. Para mí es un jugador que tiene para hacer mucho más en ataque. Arranca con la calecita y Peñarol se transforma en un equipo muy lento cuando la pelota pasa por él. El Cepillo González. Bueno, Bugiano lo dio como el mejor jugador de Peñarol en el partido. Y yo estoy de acuerdo. Yo creo que el Cepillo hoy mostró de alguna manera su categoría, sobre todo en la definición del gol, que a la postre es de las cosas más importantes que puede tener un jugador durante un partido. Pero además hoy el Cepillo González demostró un espíritu de lucha, sobre todo después que se acalambra, siguió corriendo, siguió marcando y trató siempre de ser el delantero diferente en este equipo de Peñarol. Hoy no fue el partido del argentino Speedy González. Ángel hoy se quedó justamente sin el arito, porque así como en otros partidos trabajó mucho y si bien sin desnivelar fue un jugador muy importante, hoy no fue su noche. No había chance, no acertaba en los pases, no acertaba en la marca, no acertaba en la presión, bien sustituido al cabo de los primeros 45 minutos. Mayada ingresó en el partido para sustituir a Carlos Sánchez y de alguna manera darle la velocidad que no tenía Carlos Sánchez o que fue perdiendo a lo largo de los minutos. Sin embargo, increíblemente termina jugando como lateral derecho, donde no tuvo errores, donde marcó, hizo su trabajo, quitó alguna pelota importante, pero no fue para lo que lo puso Darío Rodríguez. Nos quedamos sin, bueno, en ese momento sí, ¿no? Cuando lo tiró atrás sí, pero nos quedamos sin ataque. Menos entró para hacer esa línea de tres, entró en lugar de Lucas Hernández, que ya estaba muy cansado y que había tenido algunos errores, como hace un ratito decía Quique, pero creo que ahí sí Menos se cumple ese rol de reforzar lo que era el fondo final, la línea final, ¿no? Que de alguna forma pasaron a esa línea de cinco, Peñarol quedó muy retrasado y Menose ahí fue un puntal. Abel Hernández, y bueno, yo no sé si estaba para jugar. Lo hizo ingresar al terreno de juego Darío Rodríguez, hizo lo que pudo. En este partido, como se planteó, era imposible que Abel Hernández pudiera jugar bien o pudiera ser de alguna manera efectivo para el equipo, porque un jugador que viene de un desgarro, que estaba tremendamente dudoso de jugar este partido, ponerlo a luchar él solo contra la defensa de Defensor Sporting y encima tener que dar piques vertiginosos con su peculiar estado físico, muy malo por cierto, porque venía con una falta de fútbol terrible, hizo lo que pudo. Bueno, yo creo que por ahí nos quedamos con lo que ha sido este uno por uno y este partido en el que Peñarol termina ganando por 2-1. Resultado muy, muy importante.